¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Deme Deportes. Los saluda con muchísimo gusto Hugo Ramírez en este martes 8 de octubre, ya tarde nublada aquí en la Ciudad de México. Y ya la verdad que estoy muy contento porque tengo la oportunidad de darles una noticia espectacular para el deporte mexicano. Fue lo que sucedió con Daniel Corral en la gimnasia artística, en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística que se celebró en Amberes, Bélgica. Y consigue Daniel Corral, este baja californiano, de Ensenada, consigue algo histórico para el deporte mexicano como tal. Consigue la primera mundial, sí, lo escucharon bien, la primera mundial en un campeonato mundial de gimnasia en la historia del deporte mexicano. Consigue la medalla de plata en caballo con arzones. Un espectacular resultado para Daniel Corral, que poco a poco, a sus 23 años, va dando frutos a su carrera. Es muy joven aún, pero sin duda podemos esperar grandes cosas de este gran gimnasta para los siguientes Juegos Olímpicos Río 2016. Y bueno, en esta ocasión queda en segundo lugar, obtiene medalla de plata en caballo con arzones, queda empatado consiguiendo 15 puntos, 15.633 puntos en total en esta, digamos, modalidad de caballo con arzones en todas las rondas que participó, y termina empatado con Max Whitlock, este británico, en puntos, así que comparten la medalla de plata. La medalla de oro fue para el japonés, y termina él llevándose, digamos, el galardón esperado para cualquier gimnasta. Pero mencionar, la verdad, es un increíble logro para Daniel Corral. Obtiene medalla de plata en caballo con arzones, y hay que darle la dimensión necesaria porque es, la verdad, un triunfo inolvidable para el deporte mexicano. Daniel Corral sin duda está poniendo a México en lo alto. Ya había quedado en segundo lugar, igual medalla de plata en la Universiada en Kazán 2013, igual en este año. Hay que recordar que Daniel Corral se especializa en dos modalidades de gimnasia: caballo con arzones y barras paralelas. Ya había conseguido en barras paralelas el quinto lugar mundial en los Juegos Olímpicos de hace un año, que se celebraron en Londres 2012, y también en los Panamericanos en Guadalajara 2011 había obtenido medalla de oro en barras paralelas y medalla de oro también en caballo con arzones. Así que este Daniel Corral consigue algo histórico para el deporte mexicano. Primera medalla de México en un mundial de gimnasia artística. Enhorabuena para Daniel Corral y desearle la mejor de los éxitos, porque Daniel Corral está poniendo al deporte en la cúspide, en el deporte mexicano en la cúspide, así como vemos a Paula Longoria y Julio Rivera, que lo hizo en el campeonato de taekwondo también en este año celebrado en Puebla. Pero Daniel Corral consigue, primera vez que México consigue medalla en un campeonato de gimnasia artística, medalla de plata para Daniel Corral. Y bueno, pasando a otras noticias, después de esta espectacular noticia de la medalla de plata conseguida por Daniel Corral el pasado sábado en la mañana, para nosotros en la tarde ya en Bélgica, vamos a hablar de la NFL, que ya se jugó la semana número 5 de la NFL. Rápidamente se fueron 5 semanas de este deporte espectacular también, como es la National Football League, que empezó el pasado jueves con la victoria de los Cafés de Cleveland 37-24 a los Bills de Buffalo. Mencionar que los dos quarterbacks titulares de estos equipos terminaron lesionados: Brian Hoyer por parte de los Cafés de Cleveland y EJ Manuel por parte de los Bills de Buffalo. Ambos se lastimaron la rodilla, pero para Brian Hoyer fue peor la lesión: ligamento colateral cruzado de la rodilla derecha roto, así que se perderá toda la temporada. Pero tras la lesión entró Brandon Whedon, quien fuera el quarterback titular de los Cafés de Cleveland, pero que perdiera en esta misma temporada su puesto como en esa posición de pasador titular. Termina guiando a los Cafés de Cleveland a una victoria, y ya se ponen con marca de 3 ganados, 2 perdidos, y sorpresivamente en estos momentos lideran la división en donde Pittsburgh, que descansó esta semana, tiene marca de 0-4. También están los Cuervos de Baltimore, que no han andado bien esta temporada, aunque ganaron en esta semana 5. Y también los Bengalíes de Cincinnati, que dan una de cal y una de arena. Y en esta vez dieron una de cal, porque le terminan ganando, quitando el invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra, 13-6, partido que se celebró en el Paul Brown Stadium en Cincinnati, Ohio. Termina ganando el conjunto de Andy Dalton 13 puntos por 6 al conjunto de Bill Belichick,
que Tom Brady en esta ocasión no hizo pases de anotación, y escuchen bien lo que pasó, porque al no hacer pases de anotación dejó su racha en 52 partidos consecutivos con al menos un pase de anotación, a dos del récord que ostentaba Drew Brees, quien tiene 54 partidos seguidos con pase de anotación. Lamentablemente para Tom Brady, su racha se queda a dos partidos del récord de la NFL, y Tom Brady sin duda terminó el partido enojado, obviamente, pero también un poco, digamos, con esa espinita clavada de que no pudo empatar y ganar, y más bien superar el récord que ostentan Drew Brees con los Santos de Nueva Orleans. Termina perdiendo y termina perdiendo los Patriotas de Nueva Inglaterra, y también perdiendo el invicto en esta temporada, marca de 4-1, y por parte de los Bengalíes de Cincinnati. Poco a poco van mejorando tras la derrota que habían sufrido la semana pasada con los Cafés de Cleveland. En esta ocasión le quitan el invicto a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y también hay que pasar a otro partido, el espectacular duelo que se dio en el AT&T Stadium, antes conocido como Cowboy Stadium, en el que gana Denver 51-48 a los Dallas Cowboys. Partido espectacular. Sin duda, si no han visto este partido, vean el resumen. Por este tipo de partidos es que uno se enamora de un deporte como la NFL, en el que hubo puntos por doquier en todos los cuartos. Tony Romo, hace 506 yardas, récord de franquicia para los Dallas Cowboys, 5 pases de anotación, pero lamentablemente cuando agonizaba el encuentro tiene una intercepción, su única intercepción del juego, que termina finiquitando, por decirlo de alguna forma, el encuentro, y a raíz de eso los Broncos de Peyton Manning consiguen la victoria 51-48, gol de campo de Matt Prater a 2 segundos de que terminara el partido. Peyton Manning tiene 4 pases de anotación. Peyton Manning tiene 20 pases de anotación en lo que va de la campaña, su mejor inicio en su carrera sin duda alguna, y se ponen con marca de 5 ganados, 0 perdidos en la prueba más complicada que tienen en esta temporada contra los Dallas Cowboys. Salieron avantes y su marca invicta se mantiene. Vamos a pasar a otro partido de la NFL en el que los Empacadores de Green Bay ganan 22 puntos por 9 a los Leones de Detroit. Se esperaba mucho más de este partido, que fuera tan espectacular como lo fue el de Dallas Cowboys y los Broncos de Denver. Termina ganando 22 puntos por 9 los Empacadores de Green Bay a los Leones de Detroit. No jugó Calvin Johnson por parte de los Leones, y eso terminó mermando la ofensiva del conjunto de Jim Schwartz. Y para Aaron Rodgers, consiguió un pase de anotación de 83 yardas a James Jones, y consiguió 274 yardas, 20 completos de 30 intentos en cuanto a sus estadísticas. Y para Green Bay, quien venía de su semana bye, termina ganando 22 por 9 y mejora su marca a 2-2, a 2 ganados, 2 perdidos, perdón. Y Leones de Detroit, Leones de Detroit tiene su marca ahora en 3 ganados, 2 perdidos. Aún lideran la división, pero ya tienen esa dura derrota. Y bueno, pasando a otro duelo, a lo que sucedió en el Lucas Oil Stadium, Indianapolis le gana 34-28 a los Halcones Marinos de Seattle. Espectacular duelo entre primeras rondas de quarterbacks seleccionados en pasados draft de la NFL, en el pasado draft de la NFL, mejor dicho, en el que Russell Wilson se vio las caras contra Andrew Luck. Andrew Luck fuera seleccionado número uno en el draft pasado por los Indianapolis Colts. Termina ganando, sacando la mejor parte, 34-28. Fue un duelo de toma y daca en este Lucas Oil Stadium, en el que los Colts de Indianapolis sacan la mejor parte. Espectacular pase de anotación por parte de Andrew Luck, que se la da a T.Y. Hilton, aproximadamente unas 70 yardas. Hace un corte espectacular T.Y. Hilton, va corriendo, se frena, pasa al defensivo, le dice con permiso, quítate, ahí te voy, y se enfila hacia los diagonales. Es una de las jugadas más espectaculares del encuentro, y también un gol de campo bloqueado que regresa un liniero defensivo por parte de los Indianapolis Colts, y con ese regreso terminan dándole la victoria al momento a los Indianapolis Colts. 34-28 terminó ese partido, espectacular duelo que se vio en el Lucas Oil Stadium. Y bueno, amigos, esto fue todo de la NFL. Vamos a pasar, hay que recordar que el día de ayer se jugó el Monday Night Football entre los Jets de Nueva York y los Halcones de Atlanta.
para que no se lo pierdan. Y también se jugó el Sunday Night Football, en el que los San Francisco 49ers le hacen una paliza a los Tejanos de Houston, 34 puntos por 3. Y también en un Sunday Night Football raro, porque no era muy a menudo que se jugaran dos Sunday Night Football en un mismo día, pero dado que Oakland Raiders también comparten el mismo estadio que los Atléticos de Oakland en la Major League Baseball, que también se está jugando la postemporada, termina jugándose este partido a las 10:30 de la noche del pasado domingo y termina ganando los malosos, los Raiders de Oakland, 27-17 a los San Diego Chargers bajo Philip Rivers, que esta temporada han andado bien, pero tienen un desliz en este partido y terminan perdiendo 27-17 bajo los malosos de Raiders. Y para los Raiders, su segunda victoria de la temporada. Han andado mal en esta campaña, pero sin embargo ya le dieron una alegría a los Raiders, a sus aficionados, a los Raiders de Oakland. Y bueno, amigos, esto fue lo más importante de la NFL. Ya perdió el invicto los Patriotas de Inglaterra, y también Tom Brady, que se quedó a dos partidos de empatar la marca de Drew Brees de pases de anotación consecutivos como touchdown. Y bueno, amigos, vamos a hablar más adelante del tenis con María Fernanda Riverol. También Cristian Tiburga nos va a acompañar más adelante. Así que, amigos, vamos a un corte y no se despeguen, porque más adelante tenemos mucha más información deportiva.